Saludos Puerto Rico, ¿cómo están? ¿Cómo están? Déjenme saber si se escucha. Es su amiga Roxana, la abogada motorizada, quien está haciendo este video en el día de hoy que lo he titulado La Narrativa, The New Politics in Puerto Rico. Dani, déjame saber si se escucha. Déjame saber si se escucha, va a estar clara. Quiero dejarles saber que yo les voy a ir poniendo a ustedes varias imágenes. Y a la misma vez, pues yo voy a ir contrastando con mi opinión, obviamente, lo que yo les quiero explicar en el día de hoy. Y yo voy a comenzar primero con la definición de lo que es narrativa. La narrativa política no es otra cosa que la forma en la que yo hago una comunicación hacia usted, que yo lo puedo hacer por medio de fábula, epopeya, cuento, leyenda, mito, novela. Yo lo puedo redactar o yo se lo puedo a usted verbalizar, pero de la forma en la que yo utilizo la comunicación, que puede ser a través de visuales, sonidos, escritura, yo también utilizo ese vehículo de comunicación hacia usted para crear una perspectiva de contenido, para que usted vaya junto a mí, formulando una misma línea de pensamiento y que ese propósito de línea de pensamiento vaya a la vez de la mano del convencimiento. Y yo este brunch político lo he titulado La Narrativa, The New Politics on Puerto Rico, porque hemos estado viendo ya por algún tiempo cómo se utiliza, por ejemplo, la música, la figura de un artista, los accesos a los medios de comunicación, las fotografías, los multimedia de pequeños clips que se graban en vivo. Y eso que tiene una razón de ser para esas personas que hacen lo que hacen, pero que son utilizadas después también por otras personas para empujar unas causas que entran en la política. Y yo voy a comenzar con la primera imagen que fue con la que comencé este video antes de poder hablar con ustedes. Vamos a empezar por aquí. Dan, entiendo que sí, que se escucha, pero vamos pésima. Vamos aquí a front. Esta primera imagen que yo les estoy mostrando a ustedes es precisamente en las escalinatas de la Catedral de la Iglesia Católica del Viejo San Juan. Esa imagen en particular se da precisamente en julio del 2019. En julio del 2019 se había hecho una convocatoria por el artista puertorriqueño residente del dúo residente Calle 13 para hacer un perreo combativo. Y allí se llevaron unas consolas de sonido. Y en las escalinatas de la Catedral Católica del Viejo San Juan, pues entonces allí hubo gente que se quitó la ropa. Esta joven estaba perreando en las escalinatas, porque esto es parte de lo que se grabó, es parte de lo que ha quedado en las redes sociales disponible. ¿Y por qué yo le llamo a esto la narrativa de The New Politics en Puerto Rico? Porque precisamente el otro artista que tenemos en Puerto Rico, llamado Bad Bunny, él ayer subió un video que en parte tiene estas imágenes. Estas imágenes no son sacadas de otro sitio, son sacadas de ese cortometraje de video de 22 minutos, donde dice que se llama El Apagón, ¿verdad? Entonces, donde él comienza diciendo, yo soy fucking PR. Pues mire, Bamboni, yo también soy fucking PR y yo voy a diseminar desde mi punto de vista lo que es la narrativa, no tan solo de ese supuesto cortometraje, sino del propósito político que hay detrás de eso. Y comenzamos por aquí. Y cuando comienzo por aquí, quiero decir que quiero felicitarlos por mostrar la primera imagen de la cara de lo que para ustedes simboliza la mujer puertorriqueña. Y ahí lo voy a dejar. Usted llega a sus propias conclusiones.
que cuando se piensa en la mujer puertorriqueña, se piensa en esto. Porque esa es la narrativa que ustedes están llevando, no es otra. No la estoy poniendo yo, no lo estoy diciendo yo. Es lo que ustedes están reproduciendo, que ha tenido más de 4.6 millones de reproducciones desde el día de ayer. Eso es lo primero que muestran de lo que es la mujer puertorriqueña, de lo que es la joven puertorriqueña, de lo que es el respeto a la mujer puertorriqueña, indistintamente de que todos los días la prensa puertorriqueña y los locutores y los analistas, ¿verdad?, y las figuras públicas se escandalicen por los feminicidios, por la falta de respeto a las mujeres, por la sobresexualización de la mujer, pues esto es arte. Y esta es la representación que un artista de la, ¿verdad?, de la envergadura que tiene este muchacho en este momento, ahí está, eso es lo que se representa como la mujer puertorriqueña. Usted siéntase orgulloso de eso en las noticias, en los periódicos. Felicidades. Aquí tienen otra semejanza, que aunque no tiene audio, la muchacha sale hablando palabras soeces. Palabras soeces. En el video, aquí tienen la segunda representación de la mujer puertorriqueña. Aquí está. Aquí está. ¿Y por qué traigo primero las imágenes de las mujeres? Porque en Puerto Rico, la narrativa es política por parte de grupos que no creen en la descolonización de Puerto Rico favoreciendo la estadidad, que no creen en la descolonización de Puerto Rico basado en un procedimiento político legislativo. Pues entienden que con gritos, malas palabras y acciones como esta, pues esto es representativo de la mujer puertorriqueña. Yo entiendo que no, pero esa es la narrativa, que hay un sector en Puerto Rico que nos quiere dejar saber que esto es lo que domina. Esta es la mayoría de las mujeres puertorriqueñas. Mi posición es que no. Pero recuerden, vivimos en una democracia. Hay diferencias de opiniones. Ellos han dado las suyas por medios artísticos y yo doy la mía desde mi punto de vista. Por otro lado, también en ese famoso apagón traen esta imagen. Y se dice que es de un niño que en los apagones está estudiando para poder hacer sus asignaciones. Y me llama muchísimo la atención cuando de igual forma la prensa puertorriqueña trae que como este semestre es que se reanudaron las clases presenciales y estuvimos por más de un año en clases virtuales, que si hubo clases virtuales es que de día se utilizaba el internet y las computadoras y los niños estaban asistidos por adultos para estudiar. Pero lo que me llama la atención de esta fotografía es que no se habla en esa narrativa política que se lanzó en el día de ayer para decir ¿dónde queda la responsabilidad de los adultos custodios de los niños para niñitos de la edad de él que tienen problemas de literacia, aprendizaje, de lectura, comprensión y redacción? Porque ese es el escándalo que tenemos últimamente esta semana, que los niños de kinder a tercer grado tienen un alto rezago de lectura, escritura y comprensión. Pero recuerden que lo más importante es criticar, que me parece que es que hasta una fotografía montada, de que un niño en Puerto Rico esté estudiando oscuras, bajándose con una linterna, cuando las clases se daban mayormente hasta mediodía. Pero recuerden que esa es la narrativa. El esfuerzo del Departamento de Educación o los colegios privados en Puerto Rico daban tanto material que los niños tienen que quedarse hasta por la noche para estudiar. Entonces no pueden estudiar porque hay apagón y porque hay que estudiar con la lamparita. Pero en esa narrativa política no te traen el rezago de literacia y aprendizaje que niñitos de la edad de él tienen. Yo solamente te estoy dando puntos para reflexionar, porque acuérdate, es mi opinión. Usted no la tiene que compartir. Yo solamente les estoy dando mi punto de vista.
Continuamos con el proceso de ese grandioso cortometraje, ¿verdad?, que habla sobre cuál es la realidad puertorriqueña, pero no te habla sobre cómo los adultos se han involucrado para mantener activos los consejos de comunidad escolar, los consejos académicos escolares para poder ayudar a los estudiantes en Puerto Rico, de la obra voluntaria de la comunidad, de la obra voluntaria de los padres y los custodios, no se habla absolutamente nada, solamente de la foto de la linterna. Por otro lado, entonces te hablan de la resistencia. La resistencia que tiene que darse actualmente en Puerto Rico en las calles contra cualquier institución del gobierno, empezando por el cartelón que está al final en esa fotografía que dice fuera la policía. Porque recuerden que el estribillo montado es que la policía es el mecanismo de opresión de los ricos. Eso es lo que siempre dicen, instrumento de los ricos. Instrumento de los ricos. Nunca ven a la policía como el ente gubernamental neutral que tiene que llegar a un lugar en particular para garantizar no tan solo la libertad de expresión de quienes detestan las estructuras gubernamentales, sino también de poder proteger potencialmente los riesgos a los daños de la propiedad privada de personas que no están en esa periferia. Pero vuelvo y digo, este es el lanzamiento de la nueva forma y manera que en Puerto Rico quieren hacer política. Este es el planteamiento visual y la narrativa política nueva que se está queriendo multiplicar exponencialmente en Puerto Rico de que es la forma correcta de hacer política. Con escudos de madera, con puños al aire, que los que vivimos en Puerto Rico y nacimos en Puerto Rico sabemos que es movimiento nacionalista por vía de violencia, no por vía de democracia, por vía de violencia. Y esto, adicional a que estamos en pandemia con el uso de la mascarilla, pero el estar encapuchado, ¿verdad? Y estar que nadie me pueda reconocer porque yo soy el más guerrillero, aunque probablemente usted es guerrillero en PlayStation. Porque los verdaderos guerreros somos los que salimos a trabajar a la calle todos los días para llevar el alimento a nuestro hogar. Esos somos los guerrilleros duros de verdad. En tiempos de inflación, en tiempos de recesión económica, en tiempos de pandemia. Pero recuerden, esta es la narrativa política de que Puerto Rico necesita un movimiento de lucha política contra cualquier acción que haya de gobierno. De ahí se mueven para acá. Y entonces te traen el tema de que como las playas son nuestras, pues esta es la figura icónica del lugar, del nicho donde se tiene que hacer la lucha por las playas de Puerto Rico. Pero lo que se les olvida decir en el cortometraje es que antes del paso del huracán María, la piscina ahí estaba y ninguno de ustedes estaba metido allí. Ninguno. Y que probablemente antes del huracán María, ese primo tercero lejano del actual gobernador de Puerto Rico, que no era gobernador en aquel momento, tenía apartamento allí, que es propiedad privada. Porque cada unidad de apartamento es una propiedad privada de alguien. Pero no, allí llevaron los caracoles, llevaron los taparrabos de disfraces, tú sabes que somos los más taínos, que somos los más nativos. Y había que salvar de momento la tortuga, pero de momento la tortuga se olvidó. Y allí lo que había era parranda, bebida, bebelata, porque esos videos están. Malas palabras contra la policía. Terrorismo sonoro contra los residentes de ese complejo, que muchos de ellos optaron por salirse de allí. Solamente por el asunto de la construcción de una piscina. ¿Y por qué digo solamente por el asunto de construcción de una piscina? Porque si los asuntos se estaban trabajando a nivel de la administración de tribunales, pues mire, usted deje que los procesos judiciales fluyan. El tribunal emitió unas determinaciones. Hay que nuevamente establecer dónde es que queda el punto de la zona marítimo terrestre y dónde pueden comenzar los puntos para una construcción privada y se acabó.
Pero recuerde que si usted no participaba de estas actividades o usted pensaba distinto, entonces usted es enemigo del ambiente, usted es enemigo de la fauna marina de Puerto Rico, usted es enemigo de la protección de los recursos naturales, usted es un mal puertorriqueño. Si usted no grita como ellos, si usted no piensa como ellos, si usted no camina como ellos, si usted no se viste como ellos, si usted no tiene tolerancia como ellos, pues mira, los que estamos mal somos nosotros. Los enemigos ahora de Puerto Rico somos nosotros, no son ellos. Porque ellos son la élite de lo que es la representación puertorriqueña, de lo que es la representación de la mujer puertorriqueña. Pero entonces continuamos. Detrás de eso, te meten esto. Que por culpa del consorcio que actualmente existe sobre la transmisión de energía eléctrica, se han dañado todos esos abanicos que están ahí, ese printer Hewlett Packard, un televisor, etcétera. Pero cuando yo voy a las redes sociales y veo que personas publican portadas de lo que era el periódico El Mundo, de lo que era originalmente el periódico El Nuevo Día, cuando la letra D de Nuevo Día era bien grande y que las portadas decían apagones por día, patrones de apagones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y estamos hablando de hace hasta de 40 años atrás. Eso, fíjense en qué balanceado es el contenido de la narrativa política de este video, que eso no lo traen. Traen esto. Y comienza con una explosión de una estación eléctrica que realmente se ve altamente mohosa, pero recuerden que cuando comenzó la administración de la transmisión de energía en Puerto Rico para Luma, todas las estaciones de transmisión estaban nuevas. Ustedes lo saben y yo también. Todo era nuevo. No había nada con moho, no había nada suelto, no había nada antiguo, no había nada que quizás se pudiera considerar en comparación con la construcción de otras plantas generatrices de energía. Nuevo. Usted lo sabe. Pero acuérdense, el mensaje es que como tenemos el consorcio de Luma, la luz en Puerto Rico se va por el consorcio de Luma, porque ese es el mensaje de los verdaderos defensores de los mejores intereses del desarrollo de Puerto Rico. Esa es la narrativa. Y entonces te ponen esta foto idílica, porque recuerden que si la policía usa pepper spray, si la policía no se va frente a la valla anaranjada, si la policía no se mueve de su perímetro, ellos siguen siendo los malos, pero estos son los buenos. Porque esa es la narrativa del nuevo Puerto Rico. Sin filtro. Aquí es donde estamos. Entonces, ¿qué sucede? Continúa el videíto. Y te trae. Por ahí lo tengo. Te trae esta imagen, que es una notificación de evicción. Y te la trae esta persona. Que yo le digo tiktokera, y eso molestó muchísimo a mi hermana Joana. Porque mi hermana Joana considera, ¿verdad? Y está en todo su derecho, de que esta joven que la pidió Graló es periodista. Y estábamos hablando sobre gentrificación, ahí ella y yo tuvimos una diferencia de opiniones. Pero esta muchacha es parte de la que sale en el video del conejito. Y entonces ella está hablando de esta notificación de evicción. Entonces vamos a empezar por aquí. Porque yo le digo a esta muchacha, la tiktokera, porque en TikTok de lo único que ella sabe hablar es de gentrificación. Lo único que se va a hablar es de gentrificación. Así que yo voy a comenzar por aquí, ¿verdad? Porque utilizan el concepto de gentrificación también para hablar sobre la venta de propiedades privadas en Puerto Rico. Y esto también lo voy a utilizar para beneficio educativo de mucha gente. Cuando usted tiene propiedad privada y usted tiene título
que usted es el dueño de una propiedad privada. Usted por esa propiedad privada tiene que pagar seguro. Por esa propiedad privada usted paga contribuciones por ser el titular, que son las contribuciones sobre la propiedad. Y usted tiene que correr con todos los gastos si es que usted esa propiedad la tiene alquilada. Las renovaciones mayores y las mejores mayores las tiene que cubrir usted. ¿Y ahí? Entonces, ¿qué pasa? La imagen que ponen es de un edificio de Santurce donde una persona lleva viviendo cierta cantidad de décadas allí. Y ella recibe una notificación por parte del dueño del edificio a quien ella le paga la renta. De que el dueño del edificio dice, yo vendí esta propiedad y en 30 días tú te tienes que mover. Entonces dicen en ese video, para que ustedes entiendan cuál es la narrativa que se está dando, de que eso es impunidad, de que eso es una falta de respeto, de que eso no se podía hacer. Entonces se para la tiktokera frente al edificio a decir, y esto es gentrificación. No, eso se llama capitalismo. Eso se llama derecho propietario privado. Si yo tengo la titularidad de una estructura, sea terreno, edificación o ruinas, yo determino si lo alquilo, si lo vendo, si lo presto, si lo secciono para explotación o no. Pero es mi decisión y yo no se la tengo que consultar a nadie, ni a los inquilinos, ni a los vecinos. Porque por eso vivimos en un sistema capitalista. Entonces, la narrativa era, no, pero es que yo pago $600 de alquiler en este apartamento y ahora esta propiedad que se va a quedar como apartamentos, pero van a estar pagando $2,500, pues el precio lo pone el dueño. Les voy a decir este ejemplo. Aquí en Washington, D.C., se divide en cuatro, aunque es un solo distrito, pero lo dividen como en cuatro secciones, ¿verdad? En cuatro secciones. Y hay unas secciones en particular que están altamente en un proceso de desarrollo de construcción, donde lo que se puede considerar como los projects están siendo derribados para convertirlos en condominios. Y entonces, yo estaba hablando con una persona que está muy entrado en el mercado de los bienes raíces en Washington, y me explica, mira, aquí el dueño del edificio, que en Puerto Rico usualmente los condominios que hacen las compañías desarrolladoras, en un momento dado ya venden, pues acá no. Acá hay muchos condominios que no se venden. Usted simplemente se mantiene en alquiler o en lease. Cuando concluye el periodo de usted estar viviendo en el apartamento, póngale que usted tiene un contrato de lease de un año. Y a usted le dieron ese lease a razón de $1,500 mensuales. Cuando concluya el lease de un año y usted vuelva porque usted interesa quedarse en esa propiedad, aquí queda libre albedrío del dueño del edificio de que aunque usted lleve viviendo ahí un año, le puede subir o bajar la renta. Y eso aquí es legal. Y en Puerto Rico también. Eso no es gentrificación. Eso se llama el derecho a la disposición de propiedad privada. Yo determino con mi propiedad privada lo que quiero hacer. Lo que pasa es que me hubiese gustado que como estaba tan afectada esta persona por el proceso, también nos hablar un poco dentro de su narrativa política que trae, que no es una narrativa periodística investigativa, es una narrativa política. Que en Puerto Rico tenemos muchas personas de tercera edad que gracias al Plan 8 del Departamento de Vivienda Federal llevan 40 años viviendo en zonas muy privilegiadas a nivel turístico o céntrico urbanístico, donde no son desplazados porque los dueños de los edificios mantienen todos sus apartamentos bajo el beneficio de que sea el Departamento de Vivienda Federal de los Estados Unidos quienes le paguen.
pero de eso no se habla. Por ejemplo, yo conozco personas de tercera edad que llevan 40 años en plan 8 y que los apartamentos en el área de Atorrey pagan $1,000 mensuales y no los paga, señora, no los paga el ciudadano, los paga el gobierno federal de los Estados Unidos a través de un voucher de plan 8. Me hubiese gustado que eso se trajera a la discusión de este grandioso cortometraje artístico, para que se hable de cómo se desplaza a la gente negra y pobre de Puerto Rico y a los envejecientes. Porque hay ayudas federales como el Plan 8 que tienen a familias por décadas viviendo de gratis en lugares que nunca van a tener el título de propiedad. Digo, por si ustedes no lo sabían, para que sepan. Pero entonces vamos a continuar. ¿Por qué? Porque también muchas personas han entendido que con la presentación de esta información, la gente puede hacer una oposición de desahucio. Pues entonces vamos a hablar de eso también, porque esta señora tampoco lo dijo, ni el cantante tampoco lo dijo. Vamos a poner que usted vive alquilado. Y usted, desde el año 2021, no está pagando la renta. Y viene el dueño del edificio y le dice, fulano, como no me has pagado renta, toma esta carta de evicción, tú te tienes que ir. No es porque yo vendí el edificio y es mi propiedad privada. No, no, yo te estoy corriendo porque tú no has pagado renta. Y fulano dice, no, yo no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado. Y el dueño dice, no hay problema, pues yo te voy a demandar por desahucio y cobro de dinero. Cuando van a corte, que tampoco, ¿verdad? Ella lo trae, pero tiene que traerlo. Pues se le olvida que existe una ayuda federal por parte del Departamento de Vivienda Federal de los Estados Unidos, que se llama el programa de Ayuda a tu Renta. Y Ayuda a tu Renta es que si tú estás atrasado hasta 15 meses de renta en Puerto Rico, porque no has podido pagar y el dueño de tu apartamento o tu residencia te está solicitando que tú tienes que desahuciar la propiedad porque no has pagado, el tribunal viene obligado a orientar tanto al dueño del edificio como a la persona que va a ser desahuciada de la propiedad de que existe una ayuda federal económica disponible a través del Departamento de Vivienda Federal de los Estados Unidos, pero a través del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, donde usted, si está bajo las guías de pobreza en Puerto Rico, bajo los índices federales, usted cualifica y le pueden pagar hasta 15 meses de renta atrasada. Pero ella no lo dijo, porque recuerden que esto es periodismo investigativo. Pero esa narrativa política no se dice. No se dice que muchas personas en Puerto Rico que están pasando por procesos de desahucio, cuando son llevados a corte, si deben más de $5,000 y el caso se va a ver en sala superior y no en sala de investigaciones, que es la sala municipal, existen remedios todavía para que se pueda poner su renta al día y donde usted ha estado viviendo por mucho tiempo no salga. Pero recuerden que la narrativa es que todo lo federal es malo, que todo lo que no sale de aquí de Puerto Rico es malo, para que usted vea. Así que no todas las evicciones proceden en derecho. Hay una evicción que es porque yo te estoy notificando que yo como dueña del edificio te tienes que ir porque yo con mi propiedad hago lo que me dé la gana, volver a vivir en ella, demolerla, prestarla, rentarla o venderla. Y ahí nadie me puede decir nada porque yo soy titular. Pero algo bien distinto es cuando tú vives alquilado y el dueño de la propiedad te dice que tú te tienes que ir porque tú debes renta. Pues aquí el periodismo investigativo, ¿verdad? No dice que tenemos disponible la ayuda del programa Renta Ayuda para tu Hogar o Renta para tu Hogar. Y que gracias al gobierno federal de los Estados Unidos por nuestra condición de ser ciudadano americano. Dijo, por si no lo sabían. Pero lo dejamos sobre el tintero. Cuando volvemos para acá y te traen este fabuloso cortometraje, que esta es la métrica de cuál es el salario básico de una familia en Puerto Rico en la pobreza. Otra de las cosas que no te dice el periodismo investigativo es
que dentro de la queja que están dando de los 7 aumentos de Luma por la factura de la transmisión de servicio eléctrico, nosotros también estamos pagando sobre los subsidios eléctricos para que otras personas en Puerto Rico puedan vivir con el servicio de energía eléctrica gratuito. Digo, por si usted no lo sabía. Cuando usted verifica su factura de Luma, usted va a ver que a nosotros también, a nosotros los que pagamos, tenemos un carguito, que el carguito es también para los subsidios eléctricos, para que otras personas en Puerto Rico de desventaja económica puedan tener energía eléctrica y no la paguen. Digo, por si usted no lo sabía. Porque recuerden que el periodismo investigativo tampoco eso lo dice. Porque así de malo somos los puertorriqueños. Y así de malo está la cosa, ¿me entiendes? Pero no se ha afectado la cantidad de personas que participan de los subsidios económicos para pago de agua y de luz. Y cuando usted verifica su facturita, tanto en la facturita de agua como en la facturita de luz, usted va a ver el carguito para ayudar al programa de subsidio. Pero eso, periodismo investigativo no lo dice, porque esa es parte de la narrativa política, de que ni tan siquiera, de que nosotros mismos somos malos con nosotros mismos, y no es así. Voy a continuar por aquí. Esta es la imagen, ¿verdad?, de tristeza, de dolor, que se le presenta porque una persona tiene que salir de su apartamento porque el dueño del edificio está diciendo que yo lo vendí. Y me hubiese gustado que en esa misma conversación, periodismo investigativo hubiese dicho, ¿sabes qué? Está este programa disponible del Departamento de Vivienda donde se te puede localizar bajo el Plan 8. Porque de la misma forma que usted critica, usted tiene que dar soluciones también. ¿Entiendes? Para que usted sepa. Para que usted sepa. Pero esa es la narrativa política en la que estamos viviendo. Que todo de un lado es bueno, pero del otro lado todo es malo. No podemos opinar. No podemos discursar. Y eso es para que usted vaya cayendo en tiempo. Cayendo en tiempo. Cuando te hablan de la gentrificación en el área de Puerta de Tierra y te dicen todas estas propiedades que se están vendiendo son de personas que se están beneficiando de la Ley 22, que la Ley 22 es de hace 10 años, es del 2012 y ha tenido 8 enmiendas. No es una ley nueva, para que usted lo sepa. Es del 2012. Pero recuerden, descubrieron América y ahora es que vienen a quejarse. Pero es una ley que está en Puerto Rico vigente desde hace 10 años. Porque es del 2012. Pues todas estas personas que están comprando propiedad privada. Y el que compró la escuela vacía de Puerta de Tierra, quiero que sepan que cuando el gobierno vende, quien compra es el mejor postor cuando se va a subasta. Entonces el problema no es el capital. El problema es que quien compre no sea puertorriqueño. Pero si nosotros estamos en un modelo económico donde todos tenemos el potencial de las oportunidades para amasar riqueza. Lo que pasa es que, como dice el presidente de El Salvador, yo te voy a dar a ti igualdad de oportunidades, pero yo no te puedo garantizar igualdad de resultados. Entonces, ¿cuál es el problema de que se venda propiedad privada y que los nuevos adquirientes cumplan con los procedimientos de zonificación, que es lo que yo vaya a determinar? Si yo estoy en zona residencial, pues yo tengo que construir o rehabilitar o habilitar para zona residencial. Pero si es zona comercial, pues esto yo lo tengo que destinar para uso comercial o para uso híbrido. ¿Cuál es el problema? Digo, y si tanto le molesta a los artistas del patio, que son multimillonarios, estos, ¿por qué no los compran ellos y se los reparten a la gente? Porque ese es parte de la narrativa política. Digo, si es que tanto les duele. Porque en la medida que se renueve la infraestructura, se generan empleos, se pagan contribuciones y se mueve la economía de servicios. Pero esa parte no la quieren ver, no la quieren discutir aquí, todo es malo. Y si usted no habla español
o su apellido no se pronuncia en español, usted es enemigo del pueblo de Puerto Rico, usted es enemigo de las comunidades, usted es enemigo entonces de lo que es la conservación del medio ambiente y de que usted no ayuda a proteger la cultura y el desarrollo y usted corrompe a la gente. Así es como estamos viviendo en estos tiempos y es parte de la narrativa política. Me quedan dos imágenes más y voy a hablar de esta, que es sobre la playa de Dorado. Vienen y te dicen, tuvimos que caminar 1.3 millas para llegar a esta área donde nos encontramos con estas piedras rocosas que no las podíamos no atravesar y por lo tanto no podíamos llegar al otro lado de la playa. La pregunta es, ¿esa línea rocosa está ahí? ¿Fue puesta por el gobierno de Puerto Rico? ¿Verdad que no? Porque es que todo se le quiere echar culpa de que es de administraciones del Partido Nuevo Progresista, a todo se le quiere echar culpa que es por culpa de un político en particular, de un partido en particular. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿esas piedras las puso el gobierno de Puerto Rico ahí? No. Ah, pero es que la crítica que estamos haciendo es que todos los accesos que no tenemos disponible, tenemos derecho a llegar a las playas. Y eso es algo que yo no le voy a negar a nadie. ¿Están correctos? Lo que pasa es que yo creo que si realmente tienen un interés de abrir los accesos, existen mecanismos legales disponibles para llevar la causa y ganarla. Porque en eso yo sí concurro con ustedes. Que las playas son del pueblo, en eso yo estoy clara. Pero los accesos no es por donde usted diga. Y no son cuantos accesos usted diga. Lo que hay que garantizar es el acceso a la playa. Pero en vez de ponerme así con la gente, si no estoy de acuerdo con esto, porque lo que quiero es esto, yo voy a corte. Se organiza un grupo de abogados y se lleva el reclamo a corte. Y con una orden judicial, todo aquel, empresa, individuo, que entienda que no se va a vindicar el derecho, con la orden funciona. Lo que pasa es que no nos podemos comportar en este tono todos los días, a todas las horas, cada vez que queremos comunicar, cada vez que queremos expresar incomodidad. Pero esa es la nueva narrativa a la cual nos están acostumbrando. La prensa, los noticieros, los reporteros, este es el tono en el que la radio, los locutores, el internet, los artistas, todo el mundo quiere la gritería. La gritería, la violencia, la confrontación. Pues están quemados. Porque pierde, se desvirtúa el mensaje. Y miren lo que estoy diciendo. El derecho les asiste para el acceso a las playas. Esto no fue puesto por el gobierno, pero no pueden utilizar esto como la línea para decir que así es como se tienen que resolver las cosas en Puerto Rico. Entonces, cuando entrevistan a personas que viven en Puerta de Tierra, lo que dicen es, los que han comprado para sacarlos son colonizadores. Miren, por favor, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Eso se llama capitalismo. No, pero es que los apartamentos que hicieron ahí, ahora yo no puedo entrar ahí, yo no puedo comprar. Pues eso se llama poder adquisitivo. Y déjenme decirles que también pueden averiguar porque hay muchas estructuras que también están disponibles bajo el Plan 8. Como por ejemplo que frente a Plaza Las Américas, que está el expreso de Plaza Las Américas y está la avenida, yo creo que esa es la Roosevelt, se construyeron dos condominios altísimos que estaban para la venta. Y algo pasó que esos apartamentos terminaron, parte de ellos, bajo el Plan 8. Y eran apartamentos de más de $300,000.
Y usted, por ejemplo, se va frente al Parque Luis Muñoz Rivera, ahí frente a la Avenida Central, que es también un área céntrica, icónica, urbanística, cosmopolita, y son cooperativas de apartamentos para personas de escasos recursos económicos. Y yo no veo que ustedes se quejen. Porque es que si van a hablar del tema de gentrificación, vamos a hablarlo en el concepto amplio de la palabra y que hay una intencionalidad de desplazar a la gente para dejarlo sin casa. Así que yo les digo a ustedes, la narrativa política que se está utilizando para representar lo que es la sociedad puertorriqueña va a llegar a su fecha de expiración. Y va a llegar a su fecha de expiración porque cuando vayamos nuevamente a los comicios electorales, yo le puedo asegurar a todos ustedes que habremos muchos puertorriqueños que nuestra indignación o nuestra afirmación de cambio la vamos a hacer a través del uso del voto en las urnas. No así. No así. Eso yo quiero que usted lo tenga claro. Yo en estos días, ¿verdad? En estos días, que he utilizado mi espacio personal de redes sociales, he tenido muchos comentarios y mensajes enviados muy positivos, muy buenos. Pero también he recibido muchos de ataques personalistas. Desde mi físico hasta atacar mis creencias personales. Y yo les voy a decir lo siguiente. Yo soy solo una persona. Como usted tiene sus valores, sus creencias, su físico, su forma de ser, y yo con usted no me meto. Y si su contenido que usted pone en las redes no me gusta, yo ni se lo comento, porque eso para mí no es importante. Pero al ver que hay tanto coraje por las cosas que yo publico, pues es realmente porque usted es un admirador con rabia, ¿sabe? Cójalo con calma. Porque miren, las palabras se las lleva el viento, las de ofensa, se las lleva el viento. Pero por el teclado todo el mundo es guapo. Mi oficina queda en la calle Doctor Barrera, esquina Arzuaga. Vaya allí, párese. Y entra a mi oficina y vaya a hablar conmigo lo que me tenga que decir. Entonces ahí hablamos. En confianza. En confianza. Porque yo sí pretendo elevar, y lo estoy haciendo, el contenido de lo que es, no es contrarrestar, sino poner en el universo otras opiniones y ópticas de análisis crítico de cosas que ocurren en Puerto Rico. Porque a mí el tema de la narrativa política me está llamando mucho la atención, porque es que en Puerto Rico nosotros no estamos luchando porque no existan estructuras gubernamentales que no estén siendo responsivas a los tiempos. El problema nosotros lo estamos teniendo con las actitudes de la gente, no con la existencia de las estructuras. Dentro de las estructuras de gobierno tenemos gente. Pues hay que trabajar con las actitudes de la gente y con las iniciativas y las perspectivas que la gente tiene para ayudar y colaborar con la gente. Pero también los que están fuera de las estructuras gubernamentales, que suelen llamarse el pueblo, pero el pueblo somos todos. Pero los que están afuera, lo único que hacen es atacar a las instituciones gubernamentales, pero en la forma y manera que lo hacen tampoco contribuyen para que haya un término medio de entendimiento, un delivery correcto para movernos en la dirección correcta. Por eso es que es tan importante que tratemos de analizar en la medida que sea posible cómo cada uno de nosotros podemos contribuir a un cambio de narrativa. Ya obviamente tuvimos la narrativa comercial de este video, que asimismo va a ser un apagón, porque eso, miren, ni fu ni fa.
Y cuando ya pasen los 5 segundos de fama, tenemos que retornar a la realidad del diario vivir. Y el diario vivir es coexistir, convivir. Coexistir y convivir. Y coexistimos quienes no pensamos iguales. Convivimos quienes no pensamos iguales. Porque es fácil usted andar con la gente que piensa como usted, se comporta como usted y hace lo que usted hace. Lo difícil es respetar la diversidad. Y eso en Puerto Rico se está incrementando mucho, que son las faltas de respeto. Las faltas de respeto sociales. Sociales. Las faltas de respeto a lo que nosotros ponemos como la identificación de quiénes somos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque yo creo que eso no es representativo en términos generales de lo que es Puerto Rico o hacia dónde queremos ir. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es como dueño de propiedad privada decirle a alguien que tú te tienes que ir porque yo vendí mi propiedad privada y yo se la vendo a quien yo quiera, a que usted deba renta y a usted lo quieran sacar sin una debida notificación, siempre vas a tener la vía judicial o vas a tener siempre la disponibilidad en este momento del programa de ayuda a tu renta para 15 meses o más, que viene con fondos federales. Y si fuésemos Estado, la ayuda sería más para la gente pobre. Mi nombre es Roxana, mejor conocida como la abogada motorizada. Espero que hayan podido aprender un poco sobre una opinión distinta a lo que quizás probablemente es lo que está bastante regado en algunos sectores de las redes sociales. Y una vez más me siento privilegiada de haber podido participar en el primer Equality Summit para hablar sobre la estadidad para Puerto Rico. Y para cerrar, quiero decirle a todos esos admiradores con rabia que esta actividad es una actividad auspiciada con fondos privados, que son el bolsillo mío y el de cada una de las personas que viajó. ¿Saben? Esto no lo paga ningún partido político, ni se está pagando con fondos públicos, ni por ningún funcionario del gobierno de Puerto Rico. Así que bájele el diapasón. Ya hasta me han recriminado diciendo que soy una pancista porque yo estoy viviendo del gobierno, que gastando fondos públicos para esto. Aquí no se está pagando fondos. Nada de lo que ha pasado aquí se está pagando con fondos públicos, mi vida. Lo que pasa es que cuando la ignorancia habla, la sabiduría calla. Pero en este momento te tengo que responder para que te calmes. Nada que tenga que ver con la delegación extendida, nada se está pagando con fondos públicos. Lo pagamos del fondo de nosotros mismos. Son cosas diferentes, ¿sabes? Así que a todos ustedes, que pasen una excelente tarde, que Dios los bendiga y hoy hemos aprendido sobre el concepto, la narrativa política. Así que es la narrativa, The New Politics in Puerto Rico. Eso quieren manipular y crear una perspectiva de odio contra todo lo que sea una causa progresista, una causa capitalista, una causa estadista. A ver, ¿qué suave con eso? Tómese Advil. Y a todos los demás los quiero mucho, Dios los bendiga. Y sí, se cancelaron. Oye, hubo un periodista, yo estaba viendo la conferencia de prensa del gobernador que me gustó mucho, bastante. Y el periodista le dijo al gobernador que diera detalles de la cancelación de los vuelos. De cómo era que estaba funcionando Aerostar. Mire, periodista, yo le voy a decir una cosa a usted. El gobernador le contestó correcto. Todas las líneas aéreas son las que determinan si sus vuelos van a llegar a Puerto Rico o no. Y las líneas aéreas desde el día de ayer, todos los vuelos que van para Puerto Rico, las líneas aéreas desde ayer los cancelaron. JetBlue, Spirit, American, para que usted lo sepa, ¿sabe? Eso no es culpa del gobernador, eso no es culpa de Aerostar, eso no es culpa del aeropuerto, ¿sabe? Simplemente las líneas aéreas no van a permitir que los aviones lleguen a Puerto Rico hasta que no pase, no es el huracán, son las correntías de lluvia. Así que cójanlo con calma, que no todo es culpa del gobierno de Puerto Rico.
Y esa es la razón por la cual yo llego el martes a Puerto Rico y no puedo llegar ni hoy ni mañana, porque los vuelos todos están cancelados. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y acuérdense de esta frase. Cuidado con dejarse envolver por la narrativa política incorrecta, porque pueden llegar al camino incorrecto. Así que, chúpate esa, lo que te mando la otra. Nos vemos, los quiero mucho.